Y precisamente, CNC Noticias le preguntó a la comunidad del barrio Salesianos, usuaria del Parque Infantil Julia Escarpeta, ¿qué opinan del posible retiro de la malla a este escenario recreativo? No, jamás. Es un parque infantil donde vienen muchos niños y veníamos cuando éramos niños, ¿sí? Y quitar la malla, esto se vuelve un muladar. No, no, mejor dicho, no, no tenía sentido quitar la malla. Yo pienso que no podría ser porque incrementaría la inseguridad, los expendios de vicio, todo, entonces harían la imagen del parque. No estoy de acuerdo con que quiten la malla porque, primero que todo, hay gente dañina y pues de por sí el lugar está muy bonito y principalmente debemos cuidarlo. Entonces me parece más seguro que tenga la malla. No, yo opino que de ninguna manera, porque la inseguridad que reinaría sería mucho, primero. Y segundo, que el señor alcalde, el día que inauguró la media torta, dijo que esa era una de sus ideas antes de irse de la alcaldía. Y yo creo que está, como dice el dicho, está errando, cometería uno de los grandes errores y se despediría de Tuluá con un error grandísimo. Primero, porque en este parque infantil esto es un polideportivo. Ustedes pueden mirar, la cámara puede enfocar que a toda hora hay niños jugando y esta es una vía rápida. Aquí cada rato han habido accidentes. Yo vivo a todo el frente de la puerta del parque y son innumerosos los accidentes que han habido. ¿Por qué? Porque los niños salen detrás del balón y eso pues contando que hay malla.